Hola, ¿qué tal amigos del canal GimSix? Hoy estamos con un nuevo video que se llama, o mejor dicho, con un proyecto que se llama Estilo Dark. Bueno, lo particular de este Estilo Dark es que nuestras imágenes las vamos a poner un tanto oscuras para que dé ese efecto oscuro redundantemente. Bueno, voy a utilizar una imagen que es de dragón y la voy a recortar y voy a hacer todo desde cero. Okay. Elijo la imagen, le voy a aceptar. Ahora la redimensiono a lo que es mi fondo con la herramienta de escalamiento y la ajusto. Okay, doy en aceptar, espero, la arrastro al centro y veo una muy buena ubicación. Ahora lo que voy a hacer es ajustarlo un poco más. Una vez ajustada la centramos, y una vez ya centrada vamos a agarrar la herramienta de borrador. Y bueno, vamos a utilizar, bueno, de varias formas, lo que es la herramienta de tijera, pero veo que me voy a llevar mucho tiempo en lo que sería recortar la imagen y pues realmente no nos sirve. Ok, vamos a agarrar la herramienta de borrador y empezamos a eliminar lo que no queremos que contenga nuestra imagen. Aquí lo que hago es cambiar de tipo de forma de borrar. Elijo la de círculo completo sin difuminado y empiezo a eliminar el dragón, bueno, el fondo del dragón. Ok, hay que tener mucho cuidado para no borrar partes que den características, bueno, partes características de lo que es nuestro dragón. Hay que tener mucho cuidado. Aquí empiezo con cuidado. Esto es un tanto tedioso, pero deja muy muy buen resultado lo que sería eliminar el dragón de esta forma. Y continuamos. Hay que recalcar que hay que tener mucha paciencia para llevar a cabo este procedimiento, porque nos podemos desesperar un poco, porque sí es un poco complicado, digamos, darle la forma, no llevarnos partes que son esenciales para el dragón. Y ya eliminando la mayoría de las partes del contorno, aplicamos ahora sí lo que es zoom con control más la rueda del ratón, y pues aquí reducimos el tamaño de la herramienta de borrador para eliminar o hacernos más sencilla la eliminación del fondo que quede entre los detalles del dragón. Y lo hacemos más pequeño para no eliminar partes del dragón. Y aquí lo que estoy haciendo es eliminar esos pequeños pedazos de fondo negro que quedan en las escamas del dragón, en la maleta, mejor dicho, y con mucho cuidado empezar a borrarlas. Ok, pues no es un tanto así de dejarlo perfecto, sino que pueden quedar imperfecciones y esas las arreglaremos al final con la herramienta de difuminado. Lo que sí es que no quede mucho negro en las partes que pueden ser más visibles. Aquí empezamos con la parte baja en la garra. Empezamos de nuevo a hacer el proceso del cual ya hemos recalcado en la práctica anterior, que se llamó herramienta de recorte, creo, si no me equivoco. En esa práctica explicamos cómo es que se utiliza la herramienta de recorte. Hay dos formas.
Bueno, con esta que les estoy enseñando, esta es una tercera, que es con el borrador. La pasada la implementamos con lo que sería la máscara rápida, pero como estamos utilizando ya una imagen que es muy completa, pues tenemos que hacerlo de manera más rápida. Y con el borrador pues es una muy buena forma, y no con la herramienta de selección automática, que nos puede generar muchos problemas a la hora de estar haciendo estos procesos. Y de esta forma es con el borrador, es muy sencilla. Y cabe mencionar que si queremos una más precisión en los cortes, pues se recomienda un ratón que tenga mucha sensibilidad. En este caso se está implementando un ratón que tiene, no recuerdo la cantidad variable de DPI, pero es variable. Se puede ajustar la sensibilidad del mouse para nosotros tener mejor control de la herramienta. Ahora vamos ya en la parte delantera del dragón. Empezamos a dejar esto que es tan característico del dragón, que son los bigotes de bagre. Si se le conoce, este es un dragón chino. Y lo vamos a adaptar al estilo Dark. Aquí vemos que es estilo color dorado. Ahorita vamos a ver cómo es que lo acomodamos de esa forma. Ok, continuamos borrando. Muy cuidadosos en la boca. Bueno, de esta forma. Ahora lo que vemos es que vamos a posicionar nuestro dragón en el centro. Viendo que ya quede bien ubicado, vamos a invertir con el clic derecho en color y invertir. Ahora vamos a ir a invertir lo que es nuestro dragón. Vamos a ir a color. Vamos a ir a brillo y contraste, y lo bajamos el brillo y el contraste lo aumentamos para que resalte más lo que sería la estructura del dragón. Ahora vamos a ir de nuevo a color y vamos a ir a la tercera opción y vamos a ajustarlo a los niveles para que nuestro dragón pueda verse dark, el estilo dark. Ok, damos en aceptar. Y pues aquí estamos viendo cómo nuestro dragón dorado ha cambiado a un tanto oscuro. Y los detalles no se alcanzan a apreciar mucho. Para esto vamos a utilizar la herramienta de difuminado. Vamos a empezar a difuminar las partes que veamos más blancas, que nos hayan sobrado del recorte con el borrador. Y estamos ajustando o acomodando esos defectos, y vemos cómo la herramienta de difuminado empieza a actuar rápidamente en las coyunturas, o mejor dicho los recortes lisos que dejamos del dragón, y de esta forma lo ocultamos un poco para que quede un poco más profesional. Ok, pues aquí vemos al dragón. Vamos a utilizar un poco la pluma, o el mejor dicho el pincel, para darle mejor toque y que se vea más oscuro. Ok, vamos a añadir una capa nueva, transparente. Vamos a ir a lo que sería rellenado, pero vamos a escoger una textura de las que ya nos da GIMP. En este caso voy a utilizar esta pared. Voy a ir a color. Voy a ir a invertir. Y vamos a invertir la pared. Vamos a ir de nuevo a color. Vamos a ir a brillo y contraste. Y lo bajamos hasta que quede un tanto oscuro y que quede con nuestro dragón. Ok, vamos a ir de nuevo a color. Y vamos a escoger la herramienta. Y vamos a empezar a moverla hasta que quede oscuro o como mejor nos guste. En este caso pues así queda de esta forma con nuestro dragón, y pues lo ajustamos al centro, y esto ha sido todo.
Muchas gracias por seguir viendo nuestros videos. Y de antemano, gracias. Yo ha sido Pablo y hasta la próxima.